En la semana 12, otra vez otro empujón más y ha crecido aproximadamente hasta los 6 centímetros y medio. Y os recuerdo que se mide siempre desde la cabecita, desde la coronilla hasta el culete. Y el peso del bebé está en aproximadamente unos 45 gramos. Otra vez una nueva comparación con una fruta, y es que esta semana se parece como un poquito a una ciruela, tiene más o menos ese tamaño. Ahora mismo este bebé ya ha hecho mucho ejercicio, digamos que ya tiene gran parte de sus órganos vitales, de todo lo que necesita, ya está en un esbozo, está mínimamente preparada. Entonces ahora empieza a desarrollarse todo a la vez, o sea, empieza a crecer todo eso que había empezado a formarse. El aparato digestivo va a empezar incluso ya a hacer esas pequeñas contracciones para que él luego pueda hacer una buena digestión, para que pueda comer y alimentarse como un bebé. La médula espinal va a empezar a producir glóbulos blancos, que es algo muy importante porque es lo que luchará después contra las infecciones y contra todos esos gérmenes a los que se va a enfrentar. Y empezará a producir también su cerebro hormonas, que serán sobre todo importantes para que ese bebé, cuando sea mayor, pueda también ser papá o mamá. Y ahora os cuento mi experiencia, y en la semana 12 empecé a sentirme mejor con respecto a náuseas, dolores de cabeza, vómitos y todo eso. Lo que sí que me noté es que, aparte de la tripita y de que se me hinchaba más, los tobillos se me hincharon un montón. Hubo un día en el que dije, voy a tener que ir al médico porque realmente los tenía así. No sé qué me pasó, creo que era acumulación de cansancio, el no parar, el tener el trabajo, que no es un trabajo estresante, pero que son muchas horas, y al final eso resienta el cuerpo. Seguramente fuera por eso. Y ni tumbada ni con los pies en alto se me pasó. Estuve 2 días con los pies bastante hinchados, pero por suerte eso se me quitó un poquito. Yo siempre he tenido los pies hinchados, y cuando hace calor más, y ahora mismo tanto en Segovia como en Ávila como en Madrid hacía un calor de espanto, llegando a los 40 y muchos grados. Era algo normal. Si me hubiera sucedido en otra época o en otras circunstancias, sí que me habría preocupado, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ser peligroso, pero como yo vi la circunstancia y el cansancio que tenía y todo eso, yo lo vi bastante claro, y si hubiera seguido, sí que habría ido al médico, seguro. Pero como vi que empezó a bajar, que con masajes y con cremas aquello se me empezó a aliviar, no tuve que ir. Pero sí que, si algunas pasa, tener cuidado, porque puede ser un síntoma de que algo va mal, entonces hay que ir. Ya me dieron los resultados de las analíticas. Yo estoy muy bien, simplemente no puedo comer jamón ni cosas crudas y todo eso, porque yo no he pasado la toxoplasmosis ni un poquito. Entonces me han dicho que tengo que tener especial cuidado, pero por el resto de cosas estoy muy bien. Yo suelo estar siempre de unos análisis perfectos, me han dicho que está todo en orden. Y algo que sí que me he dado cuenta que no tolero casi nada son las vitaminas que te mandan en el embarazo. Si me las tomo, suelo vomitarlas, o si no me dan esas arcadas de decir, voy a vomitar en cualquier sitio en el que me encuentre. Entonces lo que he hecho a veces es que no me las he tomado. Sé que no está muy bien, pero me quedo mucho más tranquila también que sabiendo que mis análisis están perfectamente, que estoy a todos los niveles altos, o sea, bien saludables. Entonces no tengo ningún problema por no tomarlas en sí, aunque sí que debería hacerlo, y lo hago y lo intento, pero me cuesta mucho porque es como tomármelas y enseguida me empiezo a encontrar mal. Me han cambiado ahora otras, lo que pasa que todavía no las he comprado, y bueno, ya veré si las pruebo o si decido cambiar a unas más específicas, y ya os contaré en el siguiente mes. Y llegamos al final del tercer mes con la semana 13. Para mí esta semana 13 fue increíble. O sea, increíble porque, no sé, ahora os contaré mi experiencia, pero primero vamos a adentrarnos en el qué se puede esperar de esta semana 13. Ahora, la comparación entre fruta y bebé. Tu bebé más o menos en la semana 13 se parece a un melocotón. Mide aproximadamente unos 7 centímetros y medio y sigue siendo un poco
cabezón. Sigue teniendo la cabeza la medida de la mitad de todo su cuerpo, entonces siempre va a tener más cabeza. En tu bebé, uno de los cambios también es que el intestino va a empezarse a formar mucho mejor y el cordón umbilical se va a empezar a colocar de la forma correcta, de la forma en la que luego lo vamos a ir viendo en futuras ecografías. Yo en la ecografía que os enseñaba antes de la semana 11, en esta que sale así con esa postura de ranita extraña, pues ahí sí que vimos el cordón umbilical un poquito, o sea que le cruzaba así por enfrente de la cara, pues es en esta semana 13 cuando se va a empezar a colocar perfectamente donde va a tener que estar durante todo el embarazo. En esta semana el cambio que nos traerá en un futuro de cabeza es que se están empezando a formar las cuerdas vocales. Sí, esas cuerdas vocales que en cuanto nazca van a empezar a gritar y a llorar como un poseso, pues esas cuerdas vocales se están empezando a formar en esta semana 13. Y ahora, en mi experiencia personal, os vengo a contar la semana 13 con mucha, mucha ilusión. En este tercer mes se suele hacer la ecografía de las 12 semanas, pero a mí no me la pudieron hacer en las 12 semanas porque no había citas en esos días, entonces decidieron hacérmela en la semana 13. Por mí mejor, porque así yo sabía que, como habéis visto que los cambios son tan rápidos de una semana a otra, pues en la semana 13 se vería algo más y yo estaba muy emocionada por ir. También estaba aterrorizada, porque la semana 13 empezaron a desaparecer los síntomas. O sea, mejoré drásticamente, no sé si porque yo me habitué un poco a todos los cambios de mi vida o quién sabe, pero es verdad que el único cambio que había es que tenía más tripa. O sea, ya empecé a notar la barriguita más grande. Es el único cambio, digamos, positivo así que tuve de estar más embarazada, pero los vómitos y todo eso desaparecieron, no he vuelto a vomitar desde ahí. Las náuseas tampoco eran tan fuertes, sí que hay cosas que no me sientan bien y las comidas no las tolero bien, pero sinceramente, en comparación con la semana 9-10, el cielo. No tenía nada que ver. Yo de verdad que le decía a Oscar que si todos los embarazos fueran así, estoy segura de que muchas mamás pagarían por solo estar malas 2 o 3 semanas, o bueno, en plan el segundo mes y un poquito del tercer mes. Cuando fui a esta ecografía iba con mucha emoción porque es una ecografía en la que ya se supone que van a ver cosas importantes y en la que me iban a ver en un ecógrafo muy bueno. Por tanto, sí que podría por fin escuchar el corazón y también verle mejor, 100.000 veces mejor que antes. Por otra parte, tenía miedo de que con toda la ilusión que llevaba me dijeran que algo estaba mal. Entonces, bueno, iba ahí con mi miedo de siempre. Cuando llegamos a la consulta, el médico era un encanto. Era un poco serio y así, no sé, muy serio, no sé cómo explicarlo. Nos dio la mano, nos saludó, nos preguntó algunas cosas y pasamos a hacer la ecografía, que por primera vez tuve una ecografía, como yo digo, de embarazada. Y es que siempre he tenido las otras ecografías de forma vaginal, pero esta vez me la hicieron por fuera, era externa, y yo no me lo esperaba porque creía que de forma vaginal se vería todavía mejor, que seguramente si fuera así, pero por la posición y lo que necesitaban saber, la externa era mucho mejor. Así que lo pudimos ver y nos quedamos alucinados. Se veía tan bien, o sea, tan bien. Qué lástima que este bebé no sea nada fotogénico, porque en todas las ecografías sale mal. No había manera de que se estuviera quieto. Yo cuando lo vi moverse digo, pero es que es tan chiquitito que es imposible que se mueva tanto. Entonces le veíamos a lo mejor la cara con su naricita redondita, con, no sé, como, es que parecía de verdad un bebé mucho más grande, entonces le veíamos perfectamente y cuando iban a hacer la captura de pantalla que luego te sale en ecografía, se giraba. Entonces de repente, de ver un niño dulce y precioso, se veía una especie de alien porque se movía y se veían solo sombras. Entonces en todas las fotos sale muy mal. ¿Qué le voy a hacer? Son las fotos que tengo y claro, a mí me encantan, pero tengo que reconocer que no sale muy favorecido, pero como al ginecólogo le vale porque simplemente quieren saber ciertas mediciones, pues nos dieron esas. Pero a nosotros nos dio un poco de rabia porque realmente es que le veíamos tan bien que
que decíamos, jo, qué pena que no le hayan podido capturar ese instante en el que nosotros lo hemos visto perfectamente. Pero bueno, ahora os voy a ir poniendo por la pantalla todas las ecografías, y es que me hicieron un montón. En la mayoría pues se le ve la carita, y en una de ellas se le ve como una pierna. De verdad que es muy difícil saber lo que es. Y en otras a mí me da un poco de cosilla. Se le ven así como los huesos, o no sé, se le ve realmente un poco feo. Se nos olvidó decirle al chico si intuía que fuera niño o niña. La verdad es que yo lo estaba pensando en todo momento, pero allí, cuando estábamos mirando así al ecógrafo, como que no queríamos perdernos nada y no queríamos ni hablar. Entonces se nos fue, o sea, ninguno de los dos lo preguntamos. Y por otra parte tampoco yo quería insistir, no iba con la idea de insistir, porque me da cosa de hacerme la idea de que sea niño o niña y que luego me cambien, porque es verdad que ahora mismo acertar en algunos casos es muy difícil, y tampoco quería que se aventuraran mucho y me dijeran algo aproximado y que luego no fuera. Entonces no me importa esperar a que esté un poco más segura la cosa y ya me digan si es niño o niña. Pero eso sí, me muero de ganas por saberlo. O sea, me muero de ganas. Bueno, el doctor en definitiva me dijo que todo estaba muy bien, que todo estaba dentro de sus medidas, que era un bebé normal, que no se le veía ningún tipo de complicación. Entonces sí que nos fuimos con un alivio muy grande, porque yo se lo dije a él, le dije, es que me estoy encontrando bien. Y entonces luego me dijo, mejor, o sea, mejor que te estés encontrando bien, porque estando bien él o ella, ¿qué más puedes pedir? O sea, si te encuentras bien y el bebé está bien, no hay de qué preocuparse. Otra de las pruebas de esta semana es una analítica, que es un cribado en el que simplemente te toman una pequeña muestra de sangre, no es nada del otro mundo, y en ella verán si tienes probabilidades de que este bebé tenga alguna malformación genética, un tanto por ciento de probabilidades de padecer algún tipo de enfermedad. Esa analítica me la hicieron justo al salir de la ecografía y me dan los resultados el mañana lunes. O sea, tardan simplemente 7 días. Y es que mañana tengo cita y voy a ver si también me hacen otra ecografía. Yo soy la loca de las ecografías. Hay gente que se hace muy poquitas, como 4 ecografías en el embarazo o 5. Yo llevo ya un montón y sinceramente me haría más. O sea, me encanta ir a hacerme ecografías, porque es que veo los cambios en vivo y me encanta. Y bueno, creo que no hay nada más. Estoy muy contenta de haber terminado el primer trimestre. Os mando un beso enorme a todas. Muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios y por vuestra paciencia, por esperarme en estos meses y en todo este caos de vida que llevo ahora mismo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo con el cuarto mes, o al menos con algunas semanas del cuarto mes. ¡Hasta luego!